Creo que es el comentario más frecuente que encuentro en mis videos aquí en YouTube. Casi cada que doy un consejo me preguntan cuál es el equivalente para alguien que es gordo. Supongo que porque no me consideran ustedes a mí como pasado de peso, creen que el consejo que estoy dando no va a aplicar a quienes están un poco redondos. En realidad, la mayoría de los consejos aplican para todos los tipos de cuerpo, pero para que no quepa duda, vamos a ver específicamente cuáles aplican para qué tipo de cuerpo, es decir, cuando estamos hablando de alguien pasado de peso, alguien gordito. A continuación. Yo soy Gustavo Ortiz, ayudándote a obtener tu imagen ideal. Si te gusta este tipo de contenido, considera suscribirte, activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video en el futuro. El primer paso que debes seguir para vestir de acuerdo a tu forma, a tu figura, es determinar tu tipo de cuerpo. Obviamente, si estás viendo este video con mucho interés y no es interés profesional, es porque tienes kilos de más y quieres saber cómo vestir cuando eres gordito. Pero no solamente se trata de ser gordo, debes determinar si tu figura es redonda o en triángulo, o también conocido como en pera. Mira, alguien que tiene una figura redonda, por lo general su torso está relativamente balanceado, tiene una panza grande y prominente, pero también el pecho es prominente, los hombros también, los brazos en general, tiene mucha curvatura. Mientras que alguien que tiene un cuerpo de pera lleva la mayor parte de su peso en las caderas y en la parte baja del abdomen. Como yo, cada que me descuido y subo del 20% de grasa, ahí es donde termino. Pero los hombros los tenemos débiles. No hay mucha estructura, no hay mucho volumen, no hay mucha fuerza. Ambos tipos de cuerpo podemos considerarlos como con sobrepeso. Pero si tuviera que elegir entre los dos, preferiría tener el cuerpo redondo, ya que esta figura, a pesar de no ser lo que más nos gusta ver, sigue siendo una figura varonil, mientras que el cuerpo de pera, como ya lo mencioné, el que tengo yo cada que me descuido, tiene características femeninas. Al guardar la grasa en las caderas y tener los hombros débiles, es mucho menos masculino que el otro. Y es por esto que se debe de vestir uno ligeramente distinto cuando se tiene un cuerpo redondo o cuando se tiene un cuerpo de pera. Pero vamos a empezar a ver primero cómo vestir el cuerpo redondo. Para ambos tipos de cuerpo vamos a empezar de una base que es el buen ajuste. Es decir, que la ropa te va a quedar exactamente a tu tamaño con una pulgada de tela sobrante. No debe de haber tela en exceso. Yo sé que el consejo que más se da es que vistas ropa extremadamente grande para disfrazar lo que está debajo. De hecho, suelen vestirse muchos hoodies para tratar de disimular el exceso de peso. Y hoodies de gran tamaño. Pero esta imagen que te voy a poner aquí debería dejarte en claro que no es así. Ya lo veremos en comparación con otros estilos. Pero este sujeto que tengo aquí en esta ilustración no se ve muy disimulado, que digamos. Y eso que el hoodie lo puse de una medida relativamente cercana a lo que sería su talla real. Así que el primer punto para ambos tipos de cuerpo es tener un buen ajuste. Ahora vamos a ver los tres consejos más importantes para el cuerpo redondo. El primero es que cuando se viste un traje, procures llevar una camisa en tono medio. Y el traje o el saco, si es que solamente llevas un saco con un pantalón que no es precisamente de traje, debe de ser de un color ligeramente más oscuro. Por ejemplo, un gris claro en camisa y un gris medio o gris Oxford en el traje. Realmente no se recomiendan los trajes negros. Un traje medio es mucho más sencillo de vestir, más versátil y te sigue dando los mismos beneficios del color que adelgaza. Los colores que adelgazan van a ser los colores oscuros o medios, como el gris, ya lo mencioné, el gris medio, el gris Oxford, el azul marino, el negro. Y la razón de esto es porque te permiten disimular las sombras y opacar los brillos. Si cumple con estas características, la figura tridimensional de la persona no es percibida. Cuando vistes informal, procura siempre llevar una chaqueta encima. Estas chaquetas te van a permitir construir una figura con ángulos en lugar de una figura con curvas, pero no debes de llevar relleno en los hombros. Si tienes una figura redonda, tus hombros ya están bien construidos. Si le pones sombreras, si le pones relleno ahí, vas a perder tu cuello y vas a obtener un efecto de Cuauhtémoc Blanco. No queremos eso, queremos longitud de cuello, queremos hombros fuertes, queremos pecho fuerte y queremos opacar el abdomen extra. Venga, Bo. Así que hoy tenemos aquí acompañándonos a mi hermano que nos va a enseñar su panzota.
La verdad ya la lleva de bajada, pero aún así tiene figura redonda. Él tiene la ventaja de tener hombros bastante bien construidos. Es un tipo musculoso, aunque no haga nada más que beber cerveza y eructar en un sillón. Sigue siendo un tipo musculoso. Y él hace uso hoy de una chaqueta. Ah, quiero mencionar que yo no lo vestí, él se viste solo. Pero esta chaqueta le permite generar una vertical larga al mantenerla abierta. Le ajusta bien a los hombros, lo cual le permite seguir mostrando su musculatura de aquí. Y definitivamente la panza no se le ve tanto, no se ve tan redondo. ¡Fuera de aquí! Pero entonces, ¿qué pasa cuando estás vistiendo informal sin chaqueta? Vamos a traer de regreso a mi hermano ahora sin chaqueta. Aquí lo que vamos a recomendar es, ya dijimos que la ropa debe llevar un buen ajuste. En este caso, la camisa va a tener un buen ajuste. Pero vamos a notar el clásico consejo de las líneas. Ojo, las líneas deben de ser gruesas porque unas líneas delgadas solamente acentúan el volumen del abdomen. Hace que se vea como en 3D. Puntos y cuadros chicos también van a generar lo mismo. Patrón grandes que vayan de acuerdo con el tamaño de tu cuerpo es lo correcto, un cuadro grande, una línea grande. Estas líneas permiten dar verticalidad y el color de la camisa es importante, mantener un color oscuro porque no llevamos una chaqueta. Mantener un color oscuro, esto va a permitir eliminar sombras, evita ver el peso extra de más. Que por cierto, Gabo, esta camisa te queda un poco chica, pero bueno, como estamos en proceso de perder peso, te va a quedar bien, yo creo, la semana que entra. Y por último, esa camisa debe de ir por fuera, porque si te la metes en el pantalón y no traes una chaqueta, se va a notar mucho la curvatura de la panza. Entonces, camisa por fuera, procura patrones que sean grandes o colores sólidos, colores oscuros, buen ajuste en tus hombros y evitar poner muchas cosas en el cuello porque te van a dejar sin cuello. Ahora vamos viendo los tres mejores consejos para vestir un cuerpo de pera. Aquí el nombre del juego es fortalecer los hombros y la mejor manera de conseguirlo es vistiendo chaquetas. Aquí prácticamente no deberíamos de tener la opción de no vestir una chaqueta y es perfecto usar una americana que sí tenga hombreras para que le dé volumen ahí. O podemos usar también abrigos que tengan charreteras. Son estas tiras tipo militar que van aquí en el hombro. Te van a dar un ligero, muy ligero efecto de volumen en el hombro. Por último, también queremos acentuar la estructura del pecho. Así que chaquetas que tienen bolsas muy grandes en el pecho, como las viajeras, son perfectas. Justo la chaqueta que tengo yo, viajera, tiene relleno en el hombro y tiene bolsas cuadradas en el pecho, lo cual la convierten en una opción ideal para construir una imagen más varonil en este tipo de cuerpo. Si de plano hace mucho calor y no vas a llevar una chaqueta, procura llevar camisas que cumplen con las mismas características. Hay camisas casuales que tienen charreteras y hay camisas casuales que tienen bolsas grandes en el pecho. Un ejemplo muy claro de esto son las camisas que son de mezclilla. Creo que son una excelente opción porque aparte puedes conseguirlas en un color oscuro que te va a ayudar a disimular las sombras y vas a perder un poco visualmente el peso de esos kilos de más que llevas en la parte baja del abdomen y en las caderas. Y por último, si el volumen del torso es mucho, visualmente mucho, mucho más grande que el volumen de las piernas, es preferible que el pantalón sea siempre más claro que la parte de arriba de tu vestimenta, tu chaqueta, tu camisa. De esta forma, al ser un color más claro, va a tener volumen visual mayor. Te va a permitir generar esa transición rápida de justo ese punto que no quieres que la gente se enfoque, que es la mitad de tu abdomen. Van a transicionar rápido visualmente. Es un efecto sutil. La gente no se da cuenta que lo está haciendo, pero es una manera efectiva de hacer trampa. Color claro en el pantalón, color oscuro en la parte de arriba. Te va a permitir que fluya la mirada porque la vas a jalar. Lo más importante es que los colores claros dan un efecto de volumen. Por eso el blanco dicen que te engorda, porque se ven las sombras. Entonces vas a generar más volumen en las piernas mientras que estás reduciendo el volumen en el torso, el volumen visual, y de esta manera vas a conseguir verte mejor. Y antes de que se me olvide, para aquellos que tienen cuerpo de pera y deciden llevar una chaqueta tipo americana o blazer o algo así, eviten acinturarla mucho, porque si hacemos un énfasis, si acercamos la chaqueta hacia la cintura, solamente vamos a hacer que sobresalga más el volumen extra de las caderas, el abdomen bajo. Es mejor que tengan un corte un poco más recto, más en caja. Eso te va a permitir nada más generar líneas rectas y se va a ver mejor en ti. Así que lo tienes. Si este fue tu tipo de cuerpo, definitivamente con estos consejos deberías de verte mejor. No dejes de aplicar todos los demás consejos que has estado viendo en este canal. No son exclusivos para gente con cuerpazo. Yo nunca he tenido cuerpazo, la verdad, mi hermano tampoco, y logra verse bastante bien. Así que ya lo sabes. Yo por el momento me despido, pero te recuerdo, mantente siempre simple y clásico.